kitchen. Today we have a really awesome recipe. It's super delicious. I've had this before and just my taste buds just have a party. So I'm gonna have my abuela tell you exactly what we're making today. A ver, abuela, diles exactamente qué es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a hacer unos chilaquiles verdes. Así es, y aquí está mi abuela. Les va a decir exactamente los ingredientes que ocupan. Les vamos a dar los ingredientes de lo que vamos a hacer. Se ocupan tortillas de maíz, pollo, cilantro, tomatillo, ajos, cebolla, chiles serranos, chile poblano, queso y crema. Es todo. Vamos a pelar el tomatillo para asarlos porque van asaditos. Tengo 2 libras de tomatillo, lo vamos a asar, asaditos. Si les gusta bien picoso el chile, le pueden poner todos los chiles que quieran, 4, 5, 6, los que quieran, pero nosotros nomás le ponemos uno para que no esté tan picoso, porque estos son muy picosos. Vamos a asar este chile también. Ahora vamos a partir las tortillas para hacer el chilaquil. Los que no quieran estar dorando las tortillas pueden usar estos, pero como nosotros siempre hacíamos esto, pero mucha gente le gusta hacerlos con estos para no estar dorando las tortillas. Esta es una opción para el que quiere comer más saludable, las puede dorar en el horno también y es más fácil. Si tienen un molde más grande que este, nomás embarran un poquito de aceite la tortilla por los 2 lados y la ponen en el horno como a 400 grados como por unos 10 minutos. Ustedes las van revisando, ya ustedes se fijan que se vayan dorando, le dan una vueltita y ya están. Mientras se hacen los tomatillos, vamos a freír las tortillas. Y si no les gusta la manteca o si creen que les hace daño, pueden usar aceite o le pueden echar mantequita y luego, si tienen muchas, se la sacan. Nomás es para que se doren las tortillas. Y luego se le pueden sacar la manteca. Tenemos aquí todo asado y ahora vamos a pelar el chile este. Vamos a preparar la salsa y vamos a moler todo esto que está aquí. Le ponemos un ajo, este pedazo de cebolla, 2 chiles serranos, cilantro, me dice uno de sierra, son como 3 cucharadas de cilantro, luego el tomatillo. Y luego el chile. Le quitan las semillitas para que no se nos vayan al apéndice. Bueno, lo colamos de todos modos. Le vamos a poner agua. Vamos a poner un puño de sal. Por puños hay que echarle. Entonces ahora la vamos a moler. Ya le pusimos poquita manteca aquí. Pueden usar aceite o manteca o lo que quieran. A mí me gusta manteca, a mí el aceite no me gusta. Vamos a dejar que hierva un ratito la salsa para que agarre sabor. Bueno, ahora le vamos a poner las tortillitas aquí. Y si les gusta que estén así, que doraditas, y no las dejen mucho hervir, nomás déjenlas un ratito. Y las quitan si quieren que estén doraditas, crujientes. Para que las que les gusten que estén aguaditas, pues los dejan ahí hervir hasta que se aguaden, pero son mejor así. Voy a preparar el plato. Le vamos a poner poquito pollo. Aquí terminamos ya el video. A ver a quién le gusta, a ver si les gusta, y si les gusta lo hacen, y si no les gusta pues no lo hacen. Alright everyone, so here's the dish. We have chilaquiles verdes, y ahora lo voy a probar para ver si es cierto que abuela tiene ese sazón de Dios. A ver si es lo que estaba escuchando, no sé, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ok, unos pedacitos, queso, crema, cilantro, pollo. A ver, vamos a ver. Este platillo está súper delicioso, tienen que hacerlo, tiene un sabor muy especial. El tomatillo asado y los chiles asados le dieron un toque muy especial. Si ustedes piensan que les va a gustar este platillo, pues manos a la obra. Thank you so much for watching, and we'll see you guys in the next one. Bye. Bye. Gracias por mirarnos, muchas gracias, y que Dios los bendiga y cuídense mucho. Bye. Ok, bueno, estaba súper delicioso, pero ahora queremos que nuestras invitadas especiales, unas reporteras y fotógrafas, queremos que prueben tu platillo a ver si es cierto, abuela. Para que vean que no les he hecho mentiras, vamos a presentarlas. Pónganle de todo para que... Está muy bueno, muy auténtico. Sí. ¿Qué opinan? Buenas. Muy bueno y muy auténtico. So it's break time here. Mm-hmm. Sí.